Sonita, aunque bueno, Nita se disculpó. Y bueno, se quedaron juntos, aunque Nita no se ve muy feliz, a mi opinión en cuanto a la imagen final. Pero pues veamos cómo terminan las cosas en este segundo final. Bueno, empecemos con las elecciones para ir a ese final desde esta opción, donde Kono se encuentra a Segawa por primera vez, donde tenemos que hacer esta elección. Elegir entre tratar de decir honestamente que no tengo la moneda o solo escapar. Recordemos que aquí Segawa piensa que Kono tiene la moneda. Pues bueno, tenemos que hacer esta elección. Huir o decirle que no la tenemos. Y tenemos que elegir huir. Aunque sinceramente no tenía la moneda, el intentar decírselo no me llevaría a ninguna parte. Entonces lo mejor que puedo hacer es escapar. ¿Vas a huir? Realmente no importa. Es decir, no es como si dejar que te revise te causaría algún daño, ¿no crees? ¿Quién se dejaría? Bueno, como sea, ya estoy harto de hablar. Ahí ya. Vi cómo él alzaba su brazo hacia atrás, preparándose para atacar. Levántame tantito. Es que en esta silla no me acomodo, me voy a poner algo acá. Voy a ver un poquito más alto. Todavía no me agrada del todo, pero lo voy a hacer así. Ok. Bueno, hasta aquí, churritas. Le voy a tener que dar un pequeño salto para no tener que volver a ver todo lo que hemos visto. Pero voy a guardar en caso de que me pase o algo. Hasta el final voy a ir guardando las cosas, a ver ya. Sale, vamos a saltarnos entonces. ¡Skip! ¡En acción! Todo esto ya lo presenciamos. Y nos detuvimos aquí. Bueno, nos detuvieron aquí por otra decisión. Ok, ¿qué elegimos? Una oxidada cuchara de metal, un par de palillos largos que parecían ser útiles, un viejo tomo de revista Shonen del año 1990-91.
Recordemos que aquí creo que Kono entró a un edificio y escuchó ruidos, o creo que fue antes de que escuchara los ruidos y dijo que pues para sentirse más seguro necesitaba un arma o algo así. Teníamos que elegir entre disque estas tres armas. Entonces vamos a elegir la segunda opción. No me acuerdo en la otra elección cuál fue la que elegimos, la verdad, ¿eh? Ya no me acuerdo. Si alguno de ustedes se acuerda, recuerden. Bueno, entonces elegí la segunda opción, un par de palillos largos que parecían ser útiles. Esta era mi única opción. Este tipo de objetos eran suficientes para hacer cualquier cosa. Cualquiera con fobia a objetos puntiagudos se orinaría de miedo. Pero, espera. Tras una observación más cercana, tenía que reconsiderar esta observación. Es más probable que estos palillos se doblen si intento apuñalar a alguien con ellos. Como habían dos, intenté emblandir uno en cada mano. Pues que los agarrar de espada, ¿qué? Este es mi ataque doble, o algo así. Kono, ¿en serio te pones a jugar con unos palillos? Me quedó claro que estaba perdiendo el tiempo, pero no era como si mis palabras estuvieran completamente equivocadas. De repente, sentí una respiración detrás de mí, así que aguanté mi respiración. Bien, hasta aquí va a empezar otra cosa que pues ya vimos, así que voy a adelantarle. Skip acción. Cuando el Yoshimoto empieza a atacarnos, ajá. Sale, nos detiene nuevamente. Siguiente lección. Probablemente la quiero. En realidad no estoy muy seguro. Creo que aquí es cuando estaban hablando de la moneda, ¿no? No estoy muy segura, pero bueno, vamos a elegir la primera opción. Probablemente la quiero. Es probable que la quiera. Solté esas palabras aunque todavía las estaba considerando. Claro, claro que quería el dinero, pero ¿podría realmente participar en el juego solo por ese propósito? ¿Podría realmente participar en serio por mí mismo en este juego de aquí en adelante? Cuando vi a Anita, él estaba mirándome con una expresión seria. Ver esa mirada me hizo sentir inseguro de si esas palabras realmente habían expresado mis verdaderos sentimientos. Me sentí así a pesar de que estaba hablando de mí mismo. En realidad, aún no estoy seguro. Yo veo. Y bueno, aquí vamos a hacer otro salto. Sí, tengo que estarme a recorrer muchas cosas hasta llegar en un momento donde nos acerquemos al final, al segundo final. Para no poder volver a repetir todo, que nos llevaría no sé cuántos videos y vuelvo a repetir todo. Entonces, skip in action. Ya iba a terminar el día jueves. Ok, estamos en casa. Cuando nos encontramos a Anita en el super. Ok, decirle dónde se encuentra la estación, llevarlo a la estación. Así de que Anita creo que se nos medio perdió acá. Ok, vamos a elegir la primera opción. Decirle dónde se encuentra la estación. A darle. La estación está por allí. Al señalar la dirección a la estación, dejé caer mi mano. Nita había comenzado a dirigirse en diferentes direcciones aleatorias, lo que me inquietó. Tienes dinero, ¿verdad? La expresión de Nita se puso rígida. No. Y es cuando, ¿cómo no lo lleva a su casa y cosas así, no?
Pues aquí tenemos que volvernos a saltar. Es que bien action. Aquí. Ya llegamos a la casa, lo alimentamos. Y otra opción es otra vez. Estoy de acuerdo de hacer algo pequeño y trivial, rechazarlo porque es demasiado vergonzoso. Ah, cuando Anita le dijo de si se podían dormir juntos, ¿no? sí me acuerdo de esto. Bueno, vamos a elegir rechazarlo porque es demasiado vergonzoso. Como cualquier persona común, sentí que dormir juntos era realmente algo muy vergonzoso. Es vergonzoso. Entonces pensaré en otra cosa. Piensa en la Biblia. Piensa en la Biblia. Tuve que esperar unos 5 minutos para que el cerebro medio dormido de Nita pensara en otra cosa, entre comillas. ¿Limpieza de oídos? ¿What? Supongo que solo podía pensar en cosas vergonzosas como esas. Asentí agriamente, renunciando a participar en una actividad tan vergonzosa con otro hombre. Mejor haré todo lo posible para aceptar tomar una siesta contigo. Sí, en lugar de limpiarle los oídos. Cuento contigo. Mientras pensaba lo raro que se había vuelto nuestras palabras, Nita cerró los ojos. Dejando caer mis hombros, nos dirigimos hacia mi habitación. Ok, creo que voy a tener que adelantarle aquí un poquito. Aguantenme, déjenme leer mis propias notas. Ok, tenemos que adelantarle, pero no tanto, así que trataré de no hacer skip. Se lo voy a adelantar de esta manera. Tengo que ponerlo hasta cuando Kono llegue a su trabajo. Cuando durmieron juntos. Y los encontró el hermano. Qué recuerditos. Ok, ya estamos en viernes todavía. Todo esto ya pasó. Según mis notas, tengo que adelantarlo hasta el sábado. Y estamos en viernes. Todo esto ya lo vivimos entonces. Todo lo sigo adelantando. Perdón por tanto estamos adelantando, pero ya mero llegamos a la parte. Ok, ya estamos en sábado, titulando Yo llorando. Recordemos que el primer final, mientras jugábamos, el título decía, ¿qué? Tú llorando. Y ahora dice yo llorando. Esto no me anima mucho, este título. Ah, sí, cuando Segawa llega al trabajo. Pero cuando empiezan a estar en el camión es donde voy a empezar a dejarle. Ya le adelanto un poco más lento. Más que no sé, estoy buscando bien dónde me quedé.
donde el Sagawa le pregunte si puede fumar, creo que ahí es cuando ya debo de seguir leyendo. Lo estoy explicando nomás, lo dice. Ajá, ok, ya, es por aquí. Dice Segawa, ¿qué mal carácter tienes? ¿Puedo fumar? Y ahora sí, cuando dice, haz lo que quieras. ¿Por qué no fumas tan bien? Es difícil fumar solo cuando alguien me acompaña. Pero tal vez no deberías hacerlo. Después de todo es malo para la salud. ¿Y por qué fumas, güey? El semáforo todavía estaba en rojo. Dudé por un momento, pero como tenía tiempo libre en la agenda de mi trabajo en este momento, tomé una decisión. Así que conduje el camión hacia un lado de la calle lateral. Segawa sonrió, quizás porque sabía lo que estaba pasando por mi mente. Luces como un amigo que desapareció. Por lo tanto, tal vez esa sea la razón por la que, al estar contigo, el ambiente da una sensación de amistad. Pero no eres más que una invitación barata. Y también lo sabe. Así que tal vez sería mejor que no confiaras demasiado en él, ¿de acuerdo? ¿Qué? Oh, vamos, no te quedes callado. Debes ser enérgico acerca de esto. Estás con él por aquello, ¿verdad? Como ni te aparenta ser alguien sin amigos, te sientes mal por él, ¿no es así? Debes cortar los lazos con él antes de que te pase algo malo. También debes tener cuidado que las cosas no se vuelvan sexuales. Al principio intentará tocarte un poco con sus manos, y luego, cuando menos te des cuenta, ya tendrá su polla empujando directamente en tu interior. ¿Qué pedo con esta conversación? No recuerdo haberla tenido cuando pasamos esta parte. Sería un problema para él si tú supieras estas cosas. Él quiere aprovecharse de ti, ¿sabes? Es por eso que él está rondando a tu alrededor todo el tiempo. Para que así pueda mantenerte alejado de mí. Creo que tiene ideas como si va a hacer algo, debe de hacerlo bien o cosas así. ¿Ahora entiendes mi advertencia, senpai? ¿Por qué estoy aquí sentado escuchándolo? Quería decir algo. Traté de no pensar en qué, pero el interior de mi cabeza era un desastre. No pude encontrar ni una sola palabra para decirle. Segawa se inclinó para encontrarse con mi mirada. Sus ojos se curvaron como si fuera una tensa cuerda de arco. Había estado mirando a lo lejos, pero él se esforzó para entrar en mi campo de visión. Bueno, supongo que no creerás nada de lo que te diga un extraño como yo. Quieres creer en Ita, ¿verdad? Pero escúchame bien. Él absolutamente no te dirá nada de esto por sí mismo. Él no te hablará nada sobre la persona a la que te pareces, ni nada por el estilo. ¿Sabes por qué? Las esquinas de los labios de Segawa se curvaron hacia arriba. Sin importar quién sea, Nita siempre preferirá tener a alguien a su lado más que nada. Él sabe muy bien que si te llegaras a enterar sobre eso, intentarás alejarte de él. Él definitivamente no quiere eso. Es por eso que tiene demasiado miedo para decírtelo. Porque es sorprendentemente frágil, como una doncella.
Pensar que es así a pesar de la cara que tiene. ¡Qué aterrador! Así que, Kuno, ¿quién crees que es más aterrador? ¿Nita o yo? Él es 10 veces más aterrador que yo, ¿no lo crees? De lo que me he dado cuenta desde que llegamos aquí es de las cosas que este chico sabe y que Nita nunca me ha dicho. Segawa habla mucho más que Nita. Más que estar sorprendido por eso, me siento como si estuviera en shock. Repentinamente, mi visión comenzó a oscurecerse mientras miraba a través del parabrisas del camión. Entonces, Segawa se movió y cubrió mi boca. ¿What? Me empujó hacia abajo, dejando caer la parte de atrás de mi cabeza en el asiento. Ok, definitivamente, esto no lo vimos en el final anterior. Esto no pasó. Por eso me fui mejor poniéndole pausas, adentrándome poco a poquito, porque sabía que había partes que no pasaron y pues se voy de ver. Rápidamente agarró mi muñeca antes de que tuviera la oportunidad de alejarme. Una pequeña punzada de dolor la atravesó. Fruncí el ceño y bajé la vista en dirección al dolor, descubriendo que mi brazo había sido apuñalado por un pequeño objeto. Era una pequeña jeringa. La aguja había estado en mi brazo por un leve momento, pero sabía muy bien que eso había sido suficiente para que la droga pudiera entrar en mí. No importaba lo duro que intentara golpearlo, el cuerpo de Segawa no se movería. Intenté levantarme de debajo de él, usando cada parte de mi cuerpo que aún podía mover. Gradualmente estaba perdiendo mi capacidad para moverme, incluso mientras luchaba. Ni siquiera podía hablar. ¿Este era el efecto de la droga que me inyectó? Mi brazo se deslizó desde el hombro de Segawa, cayendo en línea recta. Todo mi cuerpo se contrajo hacia un lado. Los brazos de Segawa me atraparon. Bueno. Todo lo que pude ver fue a Segawa. Tendremos que decir que hoy, Kuno Tepei fue secuestrado un poco antes de lo planeado. Segawa me arrojó despreocupadamente al asiento del copiloto y luego me di cuenta que él se estaba moviendo para sentarse en el asiento de conductor. Sentí miedo, molestia y una sensación de peligro. Los dedos de Segawa se acercaron a mí para luego deslizarse sobre mis párpados y cerrarlos. Y justo cuando el camión comenzó a moverse, perdí el conocimiento. ¡Wey! ¡Segawa nos secuestró! ¡Sí! ¡Dios! ¿Qué va a parar todo esto? Que esto no pasó para nada en el final anterior. Pues sigamos. Dolía respirar. ¡Oh! ¡Segawa! ¡Kuno-kun se ha despertado! ¿Eh? ¿A dónde se fue Segawa? Desconocido 2. Dijo que iría a conseguir una cámara digital. ¡Oh! Me gusta cómo suena eso. Buenos días. Es hora de levantarse. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué le están haciendo a Kuno? Eso de la cámara digital no me está dando una buena espina, ¿eh? Un intenso dolor me sacó de mi sueño. Un dolor sordo corriendo por mi abdomen hizo que mis ojos se abrieran. ¡Buenos días! ¡También saluda! ¿Qué? ¿Fui capturado por Segawa? ¿Qué tan estúpido fui para bajar la guardia? Rostros que no conocía estaban observándome. Nunca los había visto antes. No podía mover mis brazos ni mis piernas.
Al bajar la vista, vi que mis muñecas y tobillos estaban atados con algún tipo de cinta adhesiva. Ok, eso no puede ser nada bueno. ¿Qué tanto estás mirando? ¿Kitazawa y Kondo o era Kinoshi o Hisatani? Oh, cierto. El de ayer es Abe y el otro es Shohei. Y eso es todo. Encantado. ¿What? Ah, bueno, está bien. Oh, es cierto, ¿ya saludaste a este tipo? Se enojará si no lo haces. Ay, me faltó decir poner esto. ¿Dónde está Segawa? Kono preguntó. ¿Ok? ¿Dónde está Segawa? Es que como ponen varios interrogativos, no sé si son varias personas, si son una, pero por contexto son varias personas. Pero cuando ponen signo de interrogación, creo que voy a intentar decir desconocido 1, desconocido 2, intentando inferir que son diferentes personas las que hablan, ¿ok? Pero eso lo haré hasta el siguiente video, porque lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? El desgraciado de Segawa secuestró a Kono. Y ahora Kono está amarrado, rodeado de tipos que nunca ha visto en su vida. Y hablaron algo de una cámara digital. Y eso realmente me está dando mala espina. Para no decirles que ya sé qué pasa, porque ya los traduje esta parte. Y para los que siguen mi traducción en el blog, pues ya lo saben. Pero bueno, quiero hacerle de emoción, pensando que es la primera vez que juego esto. En fin, lo único que les puedo decir a las cachorritas que no siguen mi traducción y siguen solo los gameplays es que lo que le espera a Kono no es nada, nada bueno. Creo que ustedes se pueden dar una idea de qué va a pasar. En fin, no me extraña por qué se titula Yo Llorando. Me despido, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Mátane!